Amigos, regresamos a este subprograma Viva Mejor. Recuerden que en este episodio estamos conversando sobre el parto humanizado, el parto intercultural. Y junto a mí está la obstetra Lucy Díaz y también el doctor Agustín Álvarez para estar conversando junto a ustedes y bueno, para estar respondiendo a cualquier pregunta o cualquier duda que pues tengan nuestros televidentes a través de nuestros números de teléfono o también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Antes que nada queremos, ¿qué les parece, mi querido obstetra, mi querido doctor, conversar un poquito sobre aquellos mitos y verdades allá afuera de los partos humanizados, si están de acuerdo? ¿Qué les parece si vemos el primer mito? A ver. Dice, ¿el parto intercultural trae menor riesgo de infección? Sí, bien de los dos. El parto intercultural es algo natural, la misma palabra lo dice, natural, ¿no? Aquí la mujer o gestante que estamos hablando, ella lo que va a hacer es tener sus contracciones. Nosotros aquí no hacemos tacto a repetición. Ok. Que eso es lo que podría llevar a alguna infección. Claro, porque imagínate, te pones tú como la paciente o la usuaria en este momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo le digo, señora, acuéstese que le voy a hacer un tacto. Me duele. Por supuesto. Entonces, converso con ella cuando ella llega, ¿no? Le hago su respectivo, le explico todo, porque nosotros lo que tenemos mejor es la explicación. Tanto a ella como al familiar se le hace una pequeña explicación de todos los sucesos que están pasando y van a terminar de ocurrir durante el trabajo, parto y puerperio. Y eso le da más confianza también. Por supuesto, ¿no? Porque y también cogemos la empatía que necesita el profesional para trabajar. Así es. Entonces, con algo tan delicado como es el alumbramiento. Entonces, nosotros como parto intercultural solamente se hace un tacto cada 4 horas. Ok. No lo hacemos cada hora ni cada media hora, sino que cada 4 horas hacemos un tacto y con eso nosotros, mira, te explico. En la interculturalidad son las formas, maneras de que respetamos cómo la mujer quiere estar o cómo quiere parir. Okay. Puede ser sentada, arrodillada, parada, cuatro puntas. Como se sienta más cómoda. Como se sienta ella tranquila. Muy bien. Entonces, aquí nosotros sacamos lo que es la primigesta, la que va a parir por primera vez, y la multípara, la mujer que ya ha parido y sigue teniendo sus gestaciones. Muy bien. Entonces, la que va a parir por primera vez, normalmente, si está en una posición litotómica o acostada, ella demora hasta 18 y 24 horas en un trabajo de parto. Wow. Normalmente. Pero en la libre posición, ella esas 24 horas suele llevarse máximo 8 horas. Ok. O sea, si la mamita embarazada quiere estar o siente que debe de estar sentada o debe de estar arrodillada para poder, para que su bebé pueda salir, ustedes se lo permiten. Por supuesto, si es una de las tres cosas importantes de la humanización, es el respeto a lo que ella desea hacer. Ella puede comer, puede ingerir líquidos. Qué importante que es eso, ¿no? Porque igual se deshidrata mucho al momento. Claro, sí. Inclusive también, acotando algo que dijo Lucy, claro que sí. La vestimenta también se respeta, ¿no? La vestimenta, el que pueda tomar fluidos durante o líquidos durante el trabajo de parto, en el momento del parto, todo ese tipo de cosas se hacen. Ahora, en base al mito que decía de que si hay riesgo de infección, hay que decir también que, por ejemplo, nuestras UTPRs son completamente asépticas, ¿no? Son limpias totalmente, se respetan normas de bioseguridad. Aparte de que se respeta la interculturalidad, la vestimenta, las creencias ancestrales, también tratamos de llevarlo junto con la bioseguridad, que son las medidas que van a disminuir las infecciones asociadas a los centros de salud o a los hospitales. Claro, porque se podría creer que como no es una sala de quirófano en donde está todo helado, todo frío,
pues no está lo suficientemente limpio, pero no es así, ¿verdad? Claro, no es así. Entonces, uh-huh. eso enfocamos en base a eso, ¿no? El ambiente que uh-huh. nosotros le damos familiar, como que fuera en tu casa, tu cuarto, pero totalmente aséptico, limpio, con normas de bioseguridad, uh-huh. tanto de médico, de los mismos obstetras, del acompañante uh-huh. y de la mamá en este caso, ¿no? Entonces, eso también disminuye el riesgo de infecciones. Aparte de eso, el riesgo de infección de este parto humanizado, como le decía al inicio, este parto humanizado intercultural inicia en los controles. Entonces, en los controles prenatales ya se le va enseñando a la mamá cuáles son los factores de riesgo, cómo puede ver una infección o ciertas patologías que se pueden diagnosticar a tiempo. Y eso, al momento de que ella llegue a nuestra UTPR, a nuestra sala de parto, en su trabajo de parto, vaya sin algún tipo de infecciones, y si ha habido infecciones ya han sido tratadas y han sido curadas al mismo tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas va a disminuir el riesgo de infección en el momento de un parto. Muy bien, y esto nos da pie para ver nuestro segundo mito que tenemos, gracias a producción. El parto intercultural hace que la madre se recupere más rápido. Sí. ¿Esto es verdad? Así es. Primero, porque nosotros en lo que es atención de un parto, no se realiza la episiotomía. Ok, recordemos que es la episiotomía. La episiotomía no es más que el corte que se hace en la vagina para que salga más rápido el bebé. Okay. Entonces, ese corte nosotros lo omitimos. Qué bueno. ¿Por qué? Uh-huh. Porque al estar la mujer parada, sentada, arrodillada o en cuatro puntas, la pelvis va a cambiar de forma, va a tener, se va a abrir mejor, lo cual el periné y lo que son los labios vaginales se van a ampliar. Eso va a ayudar. Eso ayuda simplemente que la cabeza, cuando el niño baja, ¿no? Va a haber un acabalgamiento que le llamamos nosotros, en donde la cabeza del bebé aproximadamente tiene como 10, 11 centímetros, ¿no? Sagitalmente nosotros hacemos las mediciones. ¿No? Okay. Esto va a haber un acabalgamiento de los huesos parietales, o sea, aquí. Su cerebro, su cabecita. Sí. En el cual ellos, el hueso, ¿no? se van a calvar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el niño sabemos de hecho, tenemos una maquetita acá atrás por si por si te sirve, nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? A lo que va bajando, él en sus rotaciones que realiza, ¿no? él se va acomodando, va haciendo su rotación interna, su rotación externa, y a lo que sale, nosotros protegemos lo que es el periné, la vagina, de acuerdo, y no se va a producir desgarro. Que eso es muy importante para la recuperación, ¿verdad? Es muy importante, porque también esos desgarros y esa episiotomía, lo que nos hacen es que la mujer retarde mucho al volver a tener relaciones sexuales, porque produce dispareunias, dolores en las relaciones sexuales. Ok. Por supuesto, porque después tienen que volverla a coser, ¿verdad? Claro, se sutura eso en los planos, ¿no? Según cómo es la episiotomía, el desgarro. Entonces, aquí nosotros omitimos todo eso. Muy bien, qué bueno. Primero. En segundo lugar, cuando el niño sale, ¿no? Como hacemos lo primero, que es el apego precoz, el niño va a estar junto a la madre. Ahí viene que la madre o el familiar cercano o la pareja que esté con ella hacen el clampeo oportuno de cordón. Nos ayuda por varios motivos. A lo que ella está con su hijo, sigue eliminando la oxitocina. Esta hormona de la que estábamos conversando. La hormona del amor. La hormona del amor, sí. Entonces, ¿qué hace? Va a haber el alumbramiento. El alumbramiento no es más que la salida de la placenta. En ese momento sale la placenta y sale completa con todos sus cotiledones, sus 25 cotiledones y sus dos membranas. ¿Ya? Eso ayuda a que haya una mejor involución del útero. A que regrese a su estado normal. Claro, no va a regresar su estado totalmente normal hasta los 11 meses.
Okay. Solamente el útero lo que va a hacer, acuérdate, una mujer gestante ya a término, van a ser por dos dedos debajo de lo que son los arcos intercostales. Así es. Pero el útero va a quedar a nivel de cicatriz umbilical. Así es. ¿No? Eso ayuda a que no haya sangrado transvaginal abundante. Qué bueno. Y esto puede prevenir muchísimas cosas también. Por supuesto, ¿no? Las hemorragias postpartos, que son bastante peligrosas. Así es. Entonces, eso nos ayuda. Ahora, aparte, cuando ya el niño está con la madre y la madre le está ofreciendo la lactancia, porque nosotros todo eso hacemos en el apego precoz, ¿no? Ella expulsa su calostro y el niño simplemente lo prueba, porque no es que va a lactar enseguida. Claro, tiene que acostumbrarse a hacer todo el proceso, ¿verdad? Así es, su proceso de ambientación. Ahí viene que la mujer, cuando comienza a dar de lactar, el útero comienza a contraerse solo. ¿Y empieza a expulsar la placenta en ese momento? Ya, la placenta, o sea, a lo que el niño está en su abdomen y ella lo está acariciando, ella solita va expulsando la placenta. Okay. Normalmente la placenta demora hasta 45 minutos cuando está en una posición litotómica para que salga. Así es. Acá esperamos con todo, podría ser entre 5 y 7 minutos, mucho. Muy bien. Eso ya cuando realmente, o sea, ha estado muy prendida en la cara anterior, digamos así. Ya. Todo depende de cómo viene el bebé. Así es. Muy bien. Y cómo está insertada la placenta dentro de la cavidad uterina. Ok. Qué importante cada uno de los detalles que se toman en cuenta en el parto humanizado, ¿no? Porque es un proceso casi que por partes, y me parece muchísimo mejor que estar acostada esperando a que salga el bebé. Pero vamos a seguir con nuestro tercer mito. ¿Qué les parece? Dice, el parto intercultural mejora la adaptación del recién nacido a su nuevo ambiente. Qué importante esto, un bebé que sale de la barriguita de su mamá, que está todo calientito, todo bonito, con los latidos del corazón de la mamá y de repente a una sala fría, normalmente. Pero en este caso no es así, ¿verdad? No, claro, no es así porque uno de los primeros pasos es que se hace el apego precoz, ¿no? Se coloca al niño sobre el pecho de la madre, casi tórax a tórax. Entonces, en ese momento se hace eso para evitar que el niño no se vea en su ambiente, ¿no? Entonces, se mantiene, inclusive, aún cuando sale el niño, no es que inmediatamente se corta el cordón, ¿no? Se mantiene unos minutos ahí, luego se hace el clampeo, que lo puede hacer el mismo familiar, ¿no? Entonces sigue con ese ambiente, luego empieza a lactar del calostro y pasa alojamiento conjunto el niño, o sea, a la misma sala que pasa la mamá, en este caso las puérperas, ellas pasan a una sala que no más de 24 horas están con nosotros. Entonces, a la misma sala, en unos minutos pasa también el niño. Ya no se utilizan las cunas de antes, que se lo ponían una cuna y la monada, no. Sino que van a la cama ellos también y pasan durante toda su etapa en nuestras salas hasta que se les pueda dar el alta. Mamá. Junto a la mamá. Nunca se separa de la mamá, ¿no? Entonces, eso mejora también a que el niño no se vea en otro ambiente, se familiarice. Perfecto. Y eso ayuda también al momento de estar con su mamá. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, quédense con nosotros. Enseguida regresamos con un poquito más de Viva Mejor. ¿Cómo están, amigos? Regresamos a este super...
Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre el parto humanizado, el parto intercultural. A nuestra obstetra Lucy Díaz y también Hugo Álvarez. No, Agustín Álvarez. Bueno, tenemos algunas consultas en nuestras redes sociales que las vamos a contestar a continuación. Parto intercultural posparto. Como refería hace un momento, uh-huh, que en el momento que se pone a nivel del abdomen del, sí, hubo el alumbramiento, uh-huh, el apego precoz, me había ocurrido el clampeo oportuno del cordón. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso, esas tres cosas entre madre e hijo. Y ese vínculo hace que segregue más oxitocina, que es la hormona del amor que hablábamos. Así es. Entonces, desde ese momento ya se ha segregado bastante en nuestro cuerpo. El útero se, y lo que yo refería, uh-huh, era que llegaba la cicatriz umbilical. Okay. Entonces, los dolores abdominales, lo que son hemorragias, poca. Va a haber una descamación poca. Que antes duraban 45 o 50. Hoy en día, una mujer cuando tiene un parto eutóxico, 8 días. Qué bueno. Sino que, uh-huh, hace un nada más en la toalla, uh-huh, y puede seguir, claro, haciendo sus actividades. Todo esto, este tipo de métodos, de todo lo que habla Lucy, uh-huh, hace que el parto sea lo más fisiológico posible, lo más natural. Uh-huh. Entonces, eso hace que la paciente ingresa con el dolor propio de las contracciones y resulta que se acabó el parto y usted no la vuelve a escuchar a la mamita, está en completa paz con su niña a un lado. Entonces, uh-huh, no hay, disminuyen los dolores abdominales. Como hablaba ella antes, no se hace la epitisorrafia, no se hace el corte, no se, uh-huh, hace nada de eso para hacer que todo vuelva a su normalidad lo más fisiológico posible. Uh-huh. Entonces, al haber eso, va a haber menos dolor, la involución va a ser mucho más rápido, el proceso, uh-huh, de recuperación va a ser mucho más rápido y más que nada, el estar acompañado, yo creo que es uno de los factores importantes de este parto humanizado. El estar acompañado nos brinda confianza, nos brinda apoyo. Así es. Inclusive eso juega un factor emocional importantísimo que evita que haya dolores, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante promover este tipo de servicio, que la gente acuda a nuestra sala de, uh-huh, parto, nuestra UTPR, que vaya a nuestros controles prenatales, uh-huh, inclusive aunque por ahora solo hay dos, pero quieren, claro, abrir más, ¿verdad? Sí, nosotros como distrito 0906 del Ministerio de Salud Pública, pertenecientes a la Coordinación Zonal 8, uh-huh, tenemos 17 unidades de son de primer nivel de atención. Okay. Pero realmente dos de ellas son tipo C, porque tenemos ahí las UTPR que están implementadas desde el 2014. Perdón, ¿qué es tipo C? Tipo C, uh-huh, o sea, es donde se puede atender un parto realmente. Claro, perfecto. Es una cartera de servicio diferente, no es un establecimiento de primer nivel de atención, pero un poco más grande, uh-huh, con pediatras, con ginecólogos, con las salas de parto, que con una emergencia 24 horas, ¿no? Okay. Es diferente a un establecimiento de primer salud tipo A o B, que solo se atiende 8 horas a la consulta, las consultas prenatales, pero acá ya se atiende emergencia. Uh-huh. Corta, donde tenemos a las puérperas y la sala de parto. En este caso, el distrito 0906 solo cuenta con dos, que es Marta de Roldós y Francisco Jácome. Okay. Sí, entonces, uh-huh, como distrito 0906, en este caso, solo tenemos dos. Muy bien, muy bien. Y tenemos a otra consulta en nuestras redes sociales. Vamos a leerla. Dice, ¿el parto intercultural impide lesiones abdominales? Esto es. Sí. Sí, claro. Porque, imagínate, si nos ponemos o hacemos un remember de, uh-huh, cómo se atienden los partos normalmente, antes,
Resulta de que cuando la mujer con un expulsivo prolongado, o sea que estaba mucho tiempo pujando y no salía el bebé, venía el médico, le pedía ayuda, o la obstetra, pedía ayuda a, puede ser a la enfermera, quien sea, y se realizaba la prensa, que se llamaba antes. Ayudar a empujar para que salga el bebé. Ya, o sea, le aplastaba la barriga hacia abajo. Eso así no es. Debería de ser no. Así. Muy bien. Recordemos algo muy importante. Todo lo que está arriba. De acuerdo. Por su propio peso. La prensa le producía a la mujer malestar, mucha molestia. Claro. Entonces, nosotros omitimos todo eso como parte intercultural. Instrumental, utilizar instrumental ya. Tampoco se permite. No sé. Eso podía traer. Claro, lesiones abdominales, lesiones en el bebé. Entonces también no inducimos el parto nosotros, no utilizamos ningún tipo de medicamento o tratamos de disminuirlo totalmente el uso de medicamentos. O sea, no lo inducimos, dejamos que el parto sea natural para que de esa forma no exista ningún tipo de lesión orgánica, de pared vaginal, no exista nada de eso, dejamos que fluya con los ejercicios, con la psicoprofilaxis, con el consejo, con el acompañamiento, con el clima, con el ambiente en el cual se recibe a estas pacientes. Entonces, de todo ese tipo de cosas hace que disminuyan las lesiones abdominales. Muy importante este parto humanizado, yo creo que deberíamos hacer énfasis en eso para que las pacientes lleguen a nuestras consultas, acudan a nuestras salas de parto, de cualquier lugar, no necesariamente las que corresponden a nuestro distrito, ¿no? Que es Mapasingue, de cualquier lado. Nosotros estamos dispuestos a atender en un ambiente cálido, con profesionales capacitados, día a día, actualizándolos, capacitándolos, médicos, obstetras, pediatras, ginecólogos. En eso se busca todos los días, se hace un manejo de la calidad importante, se hace auditorías internas del centro de salud para ver en qué estamos fallando y mejorar en atención al usuario, un trato por un buen trato. Entendemos que a veces hay muchísimos inconvenientes con los pacientes, pero nosotros tratamos de dar un excelente trato para que de esa forma podamos tener beneficios, se sientan acogidos y tengamos beneficios, menos complicaciones, menos referencias al segundo nivel, a hospitales y ese tipo de cosas, nos ayuda y nos favorece, porque para eso estudiamos, para eso estamos acá y tenemos que promover, así como que fuera una empresa pública, privada, tenemos que promoverlo igual, ¿no? Así es. Y bueno, tenemos más consultas en nuestras redes sociales. ¿Qué les parece si vamos a, yo creo que si alcanzamos a contestar todas las preguntas? Dice, ¿el parto intercultural mejora la lactancia? Por supuesto. Es lo mismo. Sí, ¿verdad? El apego precoz, la hormona oxitocina que trabaja en nuestro cerebro, hace que estimule la prolactina. Y la prolactina comienza a fluir, a trabajar, y comienza a salir leche por las mamas. Primero es el calostro y luego se va produciendo el leche, ¿no? Con el pasar de los días. El calostro llega hasta máximo 5 días de haber nacido el niño, 3-5 días, y ahí ya se produce la leche propiamente dicha, que es la que va a ayudar a ese niño. Imagínate, tan importante es el parto, ¿no? Intercultural, que promueve tanto la lactancia materna. ¿Cuánto vale un tarro de leche hoy en día? Un biberón. Así es. Ese calostro que toma ese niño es la mejor vacuna que le puede dar la madre a su hijo. Así es. Porque lo va a inmunizar. Le va a ayudar. Que tú no coges un biberón, ¿qué es lo que ocurre? Una infección. Digestivo. Y lavarlo, esterilizarlo, cargarlo, mezclarlo, pueden todo pasar las horas. Eso. ¿Sí o no? Exacto, y uno carga su leche. ¿Sí o no? Uno carga en su bolso su tarro, su biberón, tiene que cargar cuántos biberones, si se va a una parte, si no va a tenerlo para estarlo lavando a cada momento, el estilizador. O sea, imagínate lo que ahorra una mujer solamente con que su embarazo haya sido feliz. Así es. Bien controlado. Y no solamente el ahorro en ese sentido, sino que también el niño se va a enfermar menos.
Un niño que toma leche materna es un niño que se enferma menos, un niño que tiene un crecimiento ideal, un peso, menos problemas respiratorios, muchísimas cosas. El parto intercultural realmente es fantástico en ese sentido, porque el 100% de puérperas que nosotros tenemos o de pacientes que ya pasaron por su trabajo de parto, el 100% dan de lactar y ninguna tiene un inconveniente. Yo propiamente he visto pacientes que después de la cesárea, inclusive nombro a mi esposa, ella fue cesárea y ni 2 semanas, 3 semanas ya no había leche en el ESI. Va el tarro de leche. Dificultades para mucho más dificultades, menos enfermedades. Ayuda a lo que conocemos ahora ya como la probiota, que es, que es el factor intestinal del niño. Lo promueve, lo mejora, disminuye enfermedades gastrointestinales, crecimiento, menos ausentismo cuando los niños vayan a las escuelas. Todo ese tipo de cosas, ¿de dónde vino? Del parto humanizado. Desde ahí, porque eso estimuló mucho oxitocina, a prolactina, y leche siempre de esa mamá con el niño desde el momento que nació. Entonces, todo ese tipo de cosas son fundamentales y hay que hacer énfasis en eso, ¿no? De promover nuestro parto autóxico simple, intercultural, humanizado. Conlleva eso, a muchísimo ahorro. No solamente de leche, sino de... Y date cuenta algo muy importante. Hasta gracias a eso nosotros también apoyamos al banco de leche que hay. ¿El banco de leche tienen dentro de sus unidades? ¿El banco de leche nosotros ya? Sí. O sea, no tenemos banco totalmente, pero sí lo promovemos porque las pacientes sí nos nos ayudan llevándonos la recolección, la leche. Y justamente es por todo esto que nosotros le estimulamos. Perfecto. Mira, ¿cuál es el asunto? Nosotros queremos que por lo menos las mujeres gestantes tengan 5 controles. ¿Después de o antes de? No, 5 controles durante en su embarazo, por lo menos. Mira, aunque lo ideal serían de 10 a 12. Claro, cada mes. Porque lo que ocurre es que una mujer, cuando le falta la menstruación la primera vez, ¿qué es lo que hace? Ah, no, mañana me viene la regla. Claro, y no saben que mañana me viene... Mañana me viene y pasó un mes más, son 2 meses. Claro. Y ahora dice, ay no, después puede haber muchos más problemas si no se hacen los chequeos a tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que todo eso nos conlleva a que a veces la mujer, por no darse un poquito más de tiempo, nos, esas son las enfermedades a veces inclusivas persistentes y preexistentes en un embarazo. Así es. Porque a veces son hipertensas, son diabéticas. Y eso también es un tema bastante, tenemos un tema bastante amplio de qué conversar y lo vamos a hacer luego de esta pausa. Enseguida regresamos con Viva Mejor. Obstetra, la Lucy Díaz, y también tenemos al doctor Agustín Álvarez. Mis amigos, tenemos un video preparado por producción y luego vamos a comentar un poquito sobre este video. Vámonos. Ese es ese es Marta Roldós. Ese es Marta Roldós, sí. Ajá. Esa es una paciente que en ese momento estaba en trabajo de parto. En sala de psicoprofilaxis. De psicoprofilaxis estaba la obstetra
explicándole al esposo, que es el que vemos atrás, y a ella qué ejercicios podían hacer. Están juntos. Claro, sí. Esos ejercicios le ayudan a que fluya el trabajo de parto, ¿no? Que haya mayor secreción de oxitocina, uh-huh. un trabajo de parto más corto. Entonces, esa es nuestra silla holandesa, ahí donde se puede hacer el parto sentada. Atrás ve que ve una sillita y ahí va acompañado el esposo, va atrás siempre abrazándole, que hablándole uh-huh. al oído. Esa es las camas, y como nosotros decíamos, el ambiente, ¿no? Una ventanita con agüita, uh-huh. con una cama, con nuestra silla holandesa. Todo ese tipo de cosas. Eso okay. es previo a la sala de parto, ¿no? En Marta de Rol 2 tenemos dentro de nuestra OPR dos salas de parto. Okay. Entonces podemos recibir dos partos simultáneos en el momento, porque contamos con dos obstetras cada 24 horas, ¿no? Contamos uh-huh. con cuatro guardias. En ese sentido, nosotros atendemos el parto ahí. Uh-huh. En el caso de que haya alguna complicación que no está estipulada o descrita en la literatura claro. médica, que puede haber, que ¿no? puede haber, puede por haber supuesto. Puede haber, nosotros, uh-huh. Como les decía antes, contamos con personal muy capacitado, uh-huh. especializado, con ginecología, para poder tratar la emergencia en el caso de que ya no vaya dentro de nuestros límites, dentro de nuestra competencia. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros referimos al segundo nivel. Se activa un sistema de llamada a los okay. hospitales, en este caso el más cercano a nosotros, el Hospital Universitario, que es materno-infantil también, o la maternidad del Guasmo, uh-huh. Matilde Hidalgo Procel. Entonces nosotros conversamos con el área de emergencia y ahí se hace una referencia, ¿no? Obviamente siempre pidiendo okay. un cupo en relación a qué emergencia, por qué se va a enviar, claro. inclusive al niño también, en el caso de que el niño tenga alguna complicación, también se hace el mismo sistema. Uh-huh. En este caso yo quisiera recalcar que en Marta de Rol 2 contamos con una pediatra que es la que recibe los partos uh-huh. En la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, hay ese compromiso y también ese respaldo por parte del personal de que uh-huh. su hijo va a ser recibido por un pediatra en la noche con médicos generales especializados. La obstetriz básicamente realiza todo el trabajo de parto, claro. el parto, el puerperio, ¿no? Es un complemento, es un grupo, claro. Uh-huh. Es un grupo, un equipo multidisciplinario que trabaja tanto en Marta de Rol 2 como en Pancho Jaco. Muy bien, muy bien. Entonces, de esa forma garantizamos muchísimas cosas. O sea, podía ver en el video de la cantidad de apliques que hay, de lo bonito que es el cuarto, ¿no? No es ya no tan frío uh-huh. como decíamos al inicio, es diferente sí. totalmente. Uh-huh. Y como ustedes pudieron ver, el esposo está ahí uh-huh. acompañando, ayudándole a hacer los ejercicios, hablando en el claro. momento del parto, está estar al lado de ella. Está involucrado, ¿no? Ya se siente la familia. Cuando ya están en la habitación, ya se sienten que es una familia, aunque aún no haya el primer bebé. Sí, ¿verdad? Justamente cuando uh-huh. se comenzó a implementar estas salas, uh-huh. Fue justamente con la mira, con la guía del equipamiento, de las normas y protocolos de cómo tenía que ser una sala de partos. Uh-huh. Tengo el orgullo de haberlas hecho yo, de la decoración. Por supuesto. En el cual mi mente fue mucho más allá uh-huh. de hacer simplemente. En los hospitales tú ves una sala pintada de blanco. Uh-huh. Con muchos aparatos. Y muchos aparatos, así ¿no? es. Electrónicos, uh-huh. La tecnología más avanzada y uh-huh. ya está. En cambio, yo no tuve esa visión. Uh-huh. La visión era hacerlo muy cálido, con claro. colores tenues, algo uh-huh. de que le llame la atención a una persona cuando ingresa uh-huh. a un sitio. Uh-huh. Yo me, ¿cómo te digo? Me imaginaba uh-huh. Que quería algo más allá. Uh-huh. Para que cuando venga una mujer a atenderse un parto, uh-huh. se sienta cómoda. Porque yo decía, si yo entro a un sitio a parir uh-huh. y miro al techo, miro blanco, miro los lados blancos, porque yo también uh-huh. tengo dos hijos y okay. me ocurrió eso. Allá. Entonces, esa era nuestra misión aquí. Uh-huh. ¿No? Me dieron una responsabilidad tan grande. Así es. Que comencé a buscar cómo se podía ver mejor, uh-huh. ¿no? Que se una el agua, el aire, uh-huh. ¿no? El sol, uh-huh.
con todo, o sea, haga un efecto que contrarreste todo, claro, para que el ser humano tome una tranquilidad. Si hagamos esto, mira, una imaginación. Si tú te vas a tu dormitorio y también es de un solo tono, uh-huh, y tú estás estresada, tú no te vas a desestresar. Claro. Y bueno, depende del tono también. Imagínate, ¿sí o no? Si es un rojo, si es un, ¿sí o no?, cálido, claro. Pero si tú, sí, tienes unos tonos, uh-huh, cálidos en tu dormitorio, uh-huh, solamente con acostarte en tu cama tú estás feliz. Claro, ya se siente un poquito más relajada. Tenemos una de las consultas en redes sociales que antes de que terminemos nuestro programa sí sería como que bonito contestarla, uh-huh, ¿sí? Dice, ¿el parto intercultural hace mejor el riesgo de influenza respiratoria? Ya. Es, uh-huh, lo que yo te mencioné hace un momento atrás, uh-huh, mira, el parto intercultural o el, uh-huh, parto en libre posición, porque así se llama, libre posición. Ok, sentada, parada, sí, arrodillada. Así es, ¿sí?, libre. Uh-huh. ¿Esto qué es lo que hace? Uh-huh. Cuando una mujer está en una posición litotómica o supina, o sea, acostada. Acostada, sí. Uh-huh. Cuando ella puja, uh-huh, ¿no?, llega un momento en que se cansa. Ok. Al cansarse ella, no es porque ella quiere, uh-huh, sino porque lleva en su vientre, imagínate un niño que tenga, qué sé yo, así sea 2.800 gramos nada más. Ya. Yeah. Ese niño ya con mucho tiempo que la señora estaba pujando y está acostada, uh-huh, le está ya aplastando sus venas cavas. Ok. Y junto con el líquido amniótico también aplasta. Yeah. ¿No? Todo, es la, todo, el peso, total, es el peso. Uh-huh. Entonces, eso está provocando que la mujer comience a tener un estado de desesperación. No puede respirar bien. Okay. Porque no va a poder respirar bien. Uh-huh. Hasta que llega el caso, uh-huh, en que el diafragma se va a ir hacia arriba, okay, y va a tocar con los pulmones y va a ser como un colapso. Okay. En ese momento, la mujer se va a desesperar, uh-huh, va a gritar, ya no va a tener ganas de pujar. Ya así no. Es. ¿No? Entonces, cuando ocurre eso, uh-huh, el niño no tiene ya oxígeno tampoco. Claro, podría surgir algún problema bastante. Así grave. Claro, hay complicaciones. Van a ser un Adgar, o sea, uh-huh, no van a ser con un buen llanto. Okay. Y mientras tanto, uh-huh, ella está parada, sentada, uh-huh, la barriga está acá adelante. Claro. Nunca va a influir en la oxigenación que él va a recibir por, uh-huh, parte de la madre. Claro. Claro, muy inclusive bien, también bien. Ahí, una vez que empieza a haber un buen trabajo de parto psicoprofiláctico, uh-huh, las contracciones se hacen más serenas, más pausadas, no es que, claro, se le puje. Mucho, ¿no?, más natural. Mucho más natural. Y así como para conclusión, mi doctor, ¿recomendamos el parto humanizado? Siempre, el parto humanizado se debe recomendar, se debe... Uh-huh. Establecer en todo lugar, siempre debe estar a la vanguardia, uh-huh, el parto. Mejora muchísimas cosas, hay disminución, uh-huh, de bastante riesgo, uh-huh, y algo que no creo que no... lo natural va a ser mejor, por, ¿verdad?, supuesto. Entonces, muy bien. Lo que hay que recalcar es que al final, sí, que todo este, uh-huh, este sistema que nosotros hemos hablado es totalmente gratis. Así es. Tanto las consultas, así tanto el parto, pueden asistir a las dos salas de parto, es totalmente, uh-huh, gratis, no tiene ni un costo, ni la consulta ni el parto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, obstetra Díaz. Y a ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por estar conectados por nosotros. Esto es para ustedes. No se olvide de ver nuestro reprise a las 7 de la noche. Se los quiere. Hasta luego.